Dentro de este proceso electoral realizamos un sondeo entre la comunidad juarense para saber si conocían a sus candidatos y esta fue la respuesta. Erika, de Puerto Napra. No los conozco. Pues nada más los de los que me han pedido encuestas es de Chalcho y es de Teto Murguía y del partido del PAN también. No, señor. Sí, Armando Cavada, a Teto. ¿Y a quién más? A Barraza, ¿o no? No hay un Barraza. A Teto, Acabada, ¿no más? Sí, los conozco. A Enrique Serrano, al Teto, a partidos, por ejemplo, el del Canal 44, el señor Cavada, a este de, que tiene nombre de, ¿cómo se llama este hombre del...? El que está aventando ahorita de presidente, que no trae ahorita partido, ¿cómo le dicen? Independiente, ¿verdad? ¿Y cómo se llama? Pues son los únicos que conozco. Pues los he visto anunciados en los periódicos. Pues a Teto, a Cavada, a Carabeo. Y de los otros no estoy familiarizado con los nombres. He tenido algunos que... Sí, he visto algunos de ellos, por ejemplo a Corral y a no sé quién más está el otro. No, nomás uno que otro. Bueno, nomás a Corral, los demás no son los nombres, la verdad. Es por decir que sí y no. Sí, porque pues, son personas públicas que ellos mismos describen lo que quieren que la gente sepa. Ahora, a mí me gusta lo que es la noticia alternativa, porque sabemos que los medios principales muchas veces están alineados con partidos políticos. Entonces mucha gente la piensa, las personas que conocen sus candidatos, pero no más conocen la información que ellos ponen al público. Entonces, no sé si te contesté tu pregunta o no. No, en realidad no, y no me interesa. La verdad no sé quiénes son los candidatos.